Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Agenda Propia. Primero agradecerle a Gladys, que brillante como siempre, la semana pasada se tuvo que bancar todo el programa solito. Gracias, compañera. Faltaba más. No lo vuelvas a hacer, pero bueno, cuando quieras. Pareces mi mamá o mi mujer, elegí cuál de las dos. Dos puntos pequeñísimos. Estoy muy triste, muy, muy triste, porque echaron al único trotskista que había en el gobierno, la canciller Mondino, que la tendrían que haber echado allá por la década del 90, por estafadora con su familia de los ahorristas del BID. Pero la gente no tiene memoria en Costa Pobre. Entonces la echan ahora, realmente, ¿a quién le importa? Porque es intrascendente, una mina que con una anciana de 97 años, la señora esta de los almuerzos y las cenas, dijo que los jubilados se mueren. Y sí, idiota, se mueren, nos morimos. Dos mensajes para, si quiere usted, y para... No me mire así, usted me mira así, yo me inhibo. Extrañamos tus mensajes. Sí, bueno. Porque sos el vocero, el vocero del pueblo, del pueblo. Bueno, dos mensajes, Manuel de Cava y Ricardo Batallé, un tipo que hace mucho laburo social con los curas de Opción por los Pobres. Les preguntan a ambos si van a ir a las reuniones que se hacen los martes en frente del Ministerio de Desarrollo Social, es injusticia. Capital Inhumano. Donde ellos están haciendo todos los martes, bueno, hoy que sale el programa, todos los martes a la tarde, reuniones para darle respaldo y para combatir un poco esta política de este gobierno de hambreadores y odiadores de los pobres. ¿Estuviste? Sí, el tercer martes, porque el primero lo hicieron el día de la cola del hambre. Después hicieron una segunda ceremonia de la pastoral social evangélica y de los curas de Opción por los pobres y los curas villeros. Y todos los... el día que fui trataba el tema salud, es el hambre en todos los planos, ¿no? No solamente el hambre de comida, que ya padecen 8,5 millones de personas, sino... el hambre de salud, el hambre de vivienda, la tarea que están realizando, y luego nos acompañaron, y debajo de la lluvia, el día que con Claudio y con 60 organizaciones más presentamos las 500.000 firmas para que la Cámara de Diputados trate y derogue el DNU 7023, debajo de la lluvia, un chaparrón parecido al de ayer, hicieron una ceremonia ahí en las puertas del Congreso de la Nación. Una tarea extraordinaria porque alimentan el espíritu y con sus verdades y con su aliento permanente a todas las luchas. Bueno, estos dos mensajes tenían mucho que ver con esto de la economía tuyo y con... me preguntaron si la CGT dormía. Le dije, yo le voy a preguntar a Cachorro, porque no sé qué hace la CGT. No, no. Una parte de ella, bueno, es un tema que vamos a tratar ahora. Una parte sí, duerme y hasta ronca. Y la otra parte no. Hay otra parte que está muy activa y la semana pasada estuvimos fuertemente unidos en un paro que fue muy fuerte, que fue el paro de los trabajadores y trabajadoras del transporte. Así que... Perdón, y se unió al de los estatales, los universitarios, cortes, ollas populares en distintos puntos del país, no fue solo paro de transporte. Sí, sí, fue muy importante por eso, porque los trabajadores estatales encabezados por ATE, pero había varios gremios estatales, hicieron un paro de 36 horas que comenzó a las 12 del mediodía del día martes, con una movilización a las puertas del organismo que preside el gran destructor del Estado, que es Stusenegger. Eso sí, privilegia y favorece las estructuras del Estado para seguir fugando capitales y seguir financiando
a los servicios de inteligencia, pero a lo que tiene que ver con los sectores populares lo destruye. Y el día miércoles ya hubo un paro de los docentes universitarios y del transporte. Fue impresionante el paro del transporte de ese día y continuó, fue una semana muy activa, porque al otro día de este paro del día miércoles hubo un apagón que promovieron... Y un cacerolazo, sí. Un apagón y un cacerolazo que promovieron las APYME y los movimientos cooperativos y los que organizan los vecinos y usuarios. Muy importante, de 9 a 10 de la noche fue muy masivo ese apagón que organizaron estos sectores productores y quienes organizan los usuarios de servicio. Y así que fue una semana que dio cuenta de cómo se están multiplicando las luchas, cómo se van articulando desde nuestra CTA y la CTA de los trabajadores. Acompañamos todas estas acciones y verdaderamente fue un soplo de aliento a las luchas y al repudio a lo que está haciendo este gobierno. Ahora, respecto al tema de la CGT que duerme y ronca, en relación al paro del transporte, hay un hecho muy significativo que fue la actitud de la conducción de la UTA, ¿no? No se incorporó en el paro del transporte, dijo que iba a parar el día jueves y luego levantó el paro a última hora del día miércoles, levantó el paro. Digamos, mostrando que quería seguir durmiendo o roncando, como dice Cachorro. Pero creo que hay que agregar, además, a todas las movidas que mencionaba Cachorro, la importancia de la Marcha del Orgullo, que se dio también esta semana que pasó, movió prácticamente 1 millón de personas, digamos, con una consigna que es no hay libertad sin derecho ni políticas públicas, luchar, bailar y brillar. Sí, fue una fiesta. Fue una fiesta, sí. Directamente, y con un cuestionamiento muy claro al tema del ajuste. Cuestionaron el tema de la disolución del INADI, la disolución del Ministerio de la Mujer, la eliminación de los cupos para travestis o personas trans. ¿Y terminaron de seguridad? Cuando hay millones, los protocolos desaparecen. Pero además, cerró con un pañuelazo con las madres, digamos, contra el negacionismo. Así que creo que esto hay que incorporarlo también como parte de una sociedad que se está moviendo cada vez más, ¿no? Volviendo al lo que decíamos del paro del transporte, la mayoría de los gremios del transporte, camioneros, la fraternidad, aviadores, conductores de comandantes de a bordo, la mayoría eran gremios de la CGT. Por eso que yo digo que una parte ronca, pero hay otra parte con está la que empezando estamos no pararon nunca, en realidad no dejaron nunca de manifestarse y cada día estamos articulando más con nuestras dos centrales, con nuestras dos CTA, y eso hace una perspectiva nueva en el sentido de seguir dando aliento a estas luchas, ¿no? Y una última cosita, porque hablando de tristezas en serio, se nos fue Mirta Maravalli este fin de semana, una de las primeras madres de Plaza de Mayo, allá cuando todavía no tenían pañuelo o no tenían forma de identificarse, y que bueno, tanto la vamos a extrañar porque son ellas las que nos siguen obligando diariamente a mirarnos en su espejo. Y Mirta era una maravilla de persona, además de una luchadora incansable. Bueno, pensando en madres, ¿no? Esto de lo que hablamos hace algunos programas, de que hay un crecimiento del descontento popular que se traduce en las encuestas, ¿se está traduciendo en una masa crítica y mayor organización? ¿Se están dando? Tengo duda. ¿Están notando eso en la calle? Todo esto que experimentamos, que están relatando en las marchas, en los cortes, en el paro. ¿Por qué el apagón participa tanta gente? Que capaz que no participa en la movilización, pero sí se manifiesta en el apagón. Son no solamente los sindicatos. Me parece importante esto que destacaba Claudio sobre la Marcha del Orgullo, los pequeños y medianos productores,
los usuarios de servicios públicos. Bueno, cada día son más los que se van manifestando de diversa manera, y yo creo que se van dando condiciones como para que esta marcha federal, que ya se viene tomando cuerpo y que espero culmine en los primeros días de diciembre y desemboque en Plaza de Mayo, es algo que va a venir recorriendo y distintos lugares del país, y eso es muy, muy importante, porque muestra que estas luchas no solamente crecen, sino que se articulan y se unen. Y eso demuestra de que sigue habiendo una perspectiva de otro país. No queremos este país en el que nos quiere derrumbar Milei, sino que hay un pueblo argentino que está dispuesto a pelear por otra Argentina. Justamente en diciembre viene una, se cumple un año, ¿no? Sí, y me parece digamos que se van gestando instancias organizativas, ¿no? En donde obviamente la reunificación de la CTA es un ejemplo concreto, la apertura de ese proceso por parte de las dos centrales, la relación con una parte de la CGT que comienza a darse una discusión más amplia, el espacio de pequeñas y medianas empresas y cooperativas, y también lo que pasó también la semana pasada, que también lo tuvimos acá, que es el tema de la aparición de una confluencia de distintos actores políticos promoviendo un frente en la ciudad de Buenos Aires para terminar con la política de Milei y con los 20 años del macrismo. Digo, a mí me parece que está avanzando con claridad la idea de que tenemos que ser capaces de transformar el 2025 en un plebiscito que permita derrotar la política de Milei y al mismo tiempo habilitar a partir de allí la posibilidad del juicio político para terminar con esto. ¿Por qué me mirás así? No, a mí me va, ustedes son muy optimistas, ¿no? Vos sabés que a mí me llama la atención poderosamente, está bien, voy a decir una pavada, pero la pavada vale también, cuando le ponen los micrófonos a la gente en la calle, que nadie explote, que digan, que viste que hay una gran porción de gente que tiene que ver con lo que dijiste vos, yo digo, que dice, bueno, pero hay que bancársela, aumentó la nafta. ¿Te olvidaste de decir que aumentó la nafta? Había bajado la nafta, ¿no? ¿Cuánto bajó? ¿Un 10? No. Todo aumentó, los servicios, todo. Bajó un 1. Ahora subió un 4. Y subió un 4, o sea que perdimos 3. Bueno. Y le ponían a la gente, ¿viste? Y yo digo, ¿pero dónde viven? Pero eso no pasó, Ariel, el día del paro del transporte. El día anterior fue, a mí me llamó mucho la atención. Yo no soy mucho de mirar. Yo no me quedo más remedio. Pero me llamó mucho la atención porque miré varios canales previo, luego de la movilización de los estatales, que hablaban de lo iban a reportear para que repudiaran el paro. No, el paro es contra nosotros. Y la gente decía, sí, es una macana, pero la cosa está mal. Yo los entiendo. Y esa opinión era mayoritaria. Yo creo que algunos canales fueron a buscar otras respuestas, pero encontraron no sé si un apoyo explícito, pero sí una comprensión de la medida de fuerza y un entendimiento de por qué ese paro del transporte era necesario, porque en cierta medida se sentían reflejados. Vos fíjate, hoy más del 30% de los trabajadores que tenemos empleo formal todavía vivimos en la pobreza. Y hay una alta porción de trabajadores con empleo formal que tiene ingresos por debajo de la línea de indigencia. Ni hablemos lo jubilado. El trabajo ya no garantiza llegar al final. El 45% de quienes trabajan son pobres. Ese es el cuadro. Pero me parece que esa mirada que vos tenés y la duda que puede tener mucha gente, incluso a partir de la existencia de convocatorias que van mostrando la necesidad de un rumbo distinto, tiene que ver con todavía la aparición en la discusión política de situaciones que no se entienden. Aparecen internas inentendibles que obviamente alejan a la población de encontrar una perspectiva. Pero digo,
Yo creo que la magnitud de la agresión va generando condiciones de mayor sentido común para que de manera sensata podamos encontrar condiciones para un frente que pueda priorizar lo que hay que priorizar. Acá hay que terminar con el gobierno por decreto, acá hay que impedir la dolarización de la Argentina y acá hay que poner en marcha un proceso de recomposición inmediata de las condiciones de vida del pueblo argentino. Eso debe ser un punto de acuerdo de todas las fuerzas populares si tenemos ganas de que esto se vaya como se tiene que ir. Vamos a un separador y volvemos. Canal Abierto es un medio digital donde puedes encontrar notas, entrevistas, análisis, donde además vas a encontrar periodismo de este lado. Y ya que estábamos del haciendo... Del tuyo, del nuestro. Bueno. Nosotros pensamos en comunidad, si pensamos, no es nosotros, pensamos. No nos interesa. Exactamente. Bueno, ya que estamos, digo, hablando del nosotros y ya que venimos hablando de esta construcción de la masa crítica, hay algo que todavía no parece permear dentro de... del análisis popular, pero sin embargo ya está haciéndose eco incluso en otros países. Yo hace unos días nada más vi una nota en El País de España contando cómo en Argentina está sucediendo un fenómeno que además en El País identifican como un fenómeno muy típico de los 70 y de la época de la dictadura argentina, que es lo que nosotros normalmente le llamamos comúnmente la bicicleta financiera, pero ahora tiene un nombre muy pituco, que es Carry Trade. Y Claudio, Carry Trade. Carry Trade. Y la semana pasada Claudio lo tiró así como un esbozo, sí, pero no nos explicó mucho de qué se trata. ¿De qué se trata esto? ¿Es timba? Es claramente timba y en gran medida cuando nosotros en otros programas planteamos las ganancias extraordinarias de las empresas, una parte de esas ganancias está alimentada por la posibilidad de disponer del uso de fondos que se invierten en mecanismos de esta naturaleza. ¿En qué consiste el carry trade? En la posibilidad de tener una tasa de interés en inversiones en pesos, es decir, en la moneda local, que evoluciona por encima de la evolución del tipo de cambio, del dólar. Es decir, nosotros tenemos hoy una tasa de interés que evoluciona en torno al 4% mensual y un dólar que evoluciona al 2% mensual. Digamos, por ejemplo, si tengo un dólar que equivale a 1.000 pesos, para hacerlo simple, y agarro, lo cambio a 1.000 pesos, pongo eso en fondos de inversión, plazo fijo, LECAP, algún título público, lo que fuere, que me da el 4% mensual, tengo un 48% en el año. Uh-huh. Es decir, que voy a tener al final del año 1.480 pesos. Mientras tanto, el dólar, ¿qué pasó? Subió al 2% mensual. Entonces, el dólar que era un dólar 1.000 pesos pasa a ser un dólar 1.240 pesos. Consecuentemente, cuando yo vuelva a cambiar a dólares mis 1.480 pesos, en lugar de tener un dólar, voy a tener un dólar con 20 centavos. Es decir, tuve una ganancia en un año de 20% en dólares. En los produciendo meses, nada, además, ¿no? Produciendo nada, simplemente transformando los dólares. Imaginemos, yo puse un dólar, ¿sí? Ponemos 1.000 millones de dólares. En realidad, te llevas 200 millones de dólares en un año al haber hecho esto que estoy planteando. Es más, en estos últimos meses, hasta octubre, el cálculo indica que en realidad la renta que obtuvieron haciendo este mecanismo de dólares que pasan a pesos, se invierten y luego vuelven al dólar, una ganancia del 31,8% en dólares en el curso de estos meses hasta octubre. Entonces, este mecanismo es un mecanismo muy utilizado, lo utilizó Martínez de Hoz, lo utilizó Cavallo, lo utilizó Macri, digamos, en general es algo que tiene que ver con los momentos de euforia financiera que caracteriza por lo general a las experiencias neoliberales, que van siempre de la mano de situaciones de caída brutal de la actividad económica, derrumbe de los ingresos y demás, esa contracara que claro, uno tiene. Claro, sí, no fue bárbaro Argentina, a los argentinos en claro, todas esas épocas uno que tiene esa contracara. Ahora, lo que es interesante entender es que
Como vuelvo al ejemplo, yo tenía un dólar, lo traje y lo puse en pesos, pero después me tengo que llevar un dólar 20. O tenía 1.000 millones y me llevo 1.200. Perdón, a ver si te sigo. Entonces, durante ese periodo en el que el dólar lo traje, la sensación es la que sensación hay más dólares. Es, claro, ese es pero el tema. Pero un ratito hay más dólares. Ahí aparece el tema. Siempre es un ratito, un rato. Hay un periodo de tiempo en donde eso dura. Eso se puede cortar por diferentes razones. Porque para sostener el tema, vos tenés que tener control sobre la evolución del dólar. Para tener control sobre la evolución del dólar, tenés que tener reservas en el Banco Central. ¿Tenés hoy reservas? No. Tenés reservas negativas por 5.500 millones de dólares. Es distinta esta situación, por ejemplo, a lo que pasó en la etapa de Martínez de Hoz y la Plata Dulce, donde había un ingreso de dólares muy importante, que fue el proceso del endeudamiento externo de la Argentina. ¿Y en el menemismo? Es distinto a la etapa del menemismo, en donde vos tenías ingreso de capitales por las privatizaciones y también un aumento importante del endeudamiento. Ejemplo, en el caso del menemismo se multiplicaron por 7 las reservas del Banco Central. En los primeros años de Macri se multiplicaron por 2 las reservas del Banco Central. Acá tenemos reservas negativas. Lo que está permitiendo controlar la situación es el blanqueo y la política que sostiene el gobierno nacional hasta el momento de tener cepo, ¿no? Con lo cual no pueden entrar y salir dólares con facilidad. Y al mismo tiempo la decisión de que los pocos dólares que entran los ponen para controlar los dólares financieros. Y como esto además da la sensación de que el gobierno lo va a querer mantener hasta llegar a las elecciones, porque el dólar fijo le garantiza que en todo caso los precios no se disparen, entonces en ese marco acá hay muchos que piensan que esto va a durar. Pero lo que es importante tener claro, esto dura un tiempo. Después se corta y ¿qué pasa? Como los dólares que entraron vuelven a salir, pero no salen los mismos, salen más, porque obtuvieron una renta. Y al salir más, ¿cómo salen más? Si vos no tenés reservas para sostenerlo, tenés un salto cambiario y volvés otra vez a la crisis de siempre. Así que esta política tiene el boleto picado. Uno puede discutir cuándo termina. Pero termina. Y termina. ¿Y cómo termina? Y termina mal para la gente. Exactamente. Y yo pensaba, capaz que voy a hacer una relación un poco descabellada. Díganme ustedes si esto que estoy diciendo es un disparate. Pero digo, ¿no hay una relación en esta lógica de euforia financiera, en esta depresión enorme que hay en los bolsillos de la población, en este 35% de trabajadores que es pobre? Con los esquemas, el florecimiento de los esquemas Ponzi, de pueblos enteros tratando de hacer lo mismo. Bueno, si todos timbean, timbeemos, porque debe ser por ahí, ¿no? Sí, ¿qué le queda al trabajador? Ese trabajador, ese timbea a ciegas. Claro. Estos grandes financistas, los que blanquean los dólares que tienen depositados en el exterior, estos timbean a conciencia de las extraordinarias ganancias que tienen. Sí, la con búsqueda un dato, con información privilegiada. Claro. Esa es la diferencia. Exactamente. Los grandes capitales tienen información privilegiada porque tienen vínculos directos con la gestión de la política económica. Porque son los que la hacen. Ellos se enteran cuándo se va a producir el salto. En general hay una parte que pierde, pero hay otros que saben antes que la cosa se va a pudrir. Ahora, dijiste hasta las elecciones. ¿Qué elecciones? ¿La de Estados Unidos o la...? Porque bueno, las elecciones de los Estados Unidos, que están siendo en este preciso instante, son un dato importante. Si gana Trump, efectivamente, el gobierno va a sentir que tiene un respaldo adicional, porque una manera de sostener esto, ¿el gobierno qué hace? Pasa la gorra en distintos lados. Claro. O sea, está tratando de resolver esto consiguiendo dólares afuera. Consiguió 8.800 millones de dólares. Fue al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Financiera Internacional. También fue al fondo y el fondo no le da nada. Si Trump gana,
tienen la expectativa que el fondo les abra la cuenta. Así que le puede dar más aire o menos aire lo que termine ocurriendo con la elección de los Estados Unidos. Porque si es hasta la elección el año que viene, estamos hundidos. Bueno, yo creo que hay una decisión gubernamental de mantener este esquema hasta... Van a tratar de llegar agravando el cuadro productivo, porque vuelvo a insistir, esta euforia va de la mano del deterioro de los niveles de actividad y del aumento del ingreso de importaciones. Porque en realidad, cuando vos vas atrasando el dólar, porque estás reprimiendo su evolución, la Argentina cada vez es más cara y, consecuentemente, vos ya tenés en el sector automotriz la mayor cantidad de autos patentados en los últimos meses son importados. El sector textil, ya la importación es lo que domina. Es decir, cada vez más la producción local está siendo desplazada. ¿Y quién va a producir si consigo un montón de utilidades? Pero por eso es que esto es una... algo que tiene el boleto picado y que siempre llega un punto donde termina. Esto termina. El tema es cómo termina y cuándo. Eso es lo cómo es contra el conjunto de la sociedad, porque otra vez te reproduce todo. Salto cambiario, suba de precios, caída de los ingresos de la población y nuevamente un cuadro recesivo importante. Si hasta Roca está saltando... que por otro lado hace negocio en buena porque tiene buena parte del gabinete cooptado con gerentes de su propio grupo económico y hace extraordinarios negocios con el petróleo, con el gas, pero sin embargo es el que también está saliendo a decir están destruyendo, arrasando con el mercado interno. Esto es lo que explica el apagón de los pymes la semana pasada. La consecuencia ya la estamos teniendo hoy. Lo que comenta Claudio es que viene una vuelta para peor después de esta primaverita financiera en la que se benefician unos pocos millonariamente y el resto sigue perdiendo. Techín cayó 29% en el sector metalúrgico y 1.800% de ganancia. De aumento de ganancia en el sector petrolero. Vamos a la pausa de Somos y volvemos con el invitado y seguimos con Agenda Propia, su agenda. Bueno, dijimos que veníamos con un invitado realmente interesante, un invitado que tenía que ver con lo que habíamos cerrado. Disculpen esa pequeña nota de humor. Pero bueno, como mi compañera no se juega, porque dice que si se juega después la echan del programa, entonces yo... No, dije que era por cábala. Por cábala. No, las represalias el miedo a los designios divinos, ¿viste? Ese es otro, nada que ver con Gladys. Bueno, presente al invitado, dele, a ver qué dice el invitado de... Bueno, está acá a mi derecha sentado el invitado, no necesariamente ideológicamente a mi derecha. Estamos con Javier Echaide, que es investigador del CONICET, un área que la está pasando bomba, tirando manteca al techo, especialista en Derecho Internacional y miembro de ATAC. Voy a leer qué es ATAC, Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, que todo tiene que ver con lo que venía diciendo. Quieren penalizar el carry trade. Está en contra del carry trade. Está en contra. Bueno, ¿cómo la ves? Le preguntamos a él si él cree que va a ganar Trump o va a ganar Kamala. Con el tema de las elecciones de Estados Unidos, complicado, porque yo coincido que puede ser que vuelva la ultraderecha. Es una elección entre derechas. Entre derechas, claro, claramente. Pero sí, en lo personal yo creo que Trump... O sea, está muy parejo, demasiado parejo, ¿sí? Todo lo que podemos llegar a decir y todo lo que podemos llegar a apostar es eso. O sea, es tirar... Cabeza a cabeza. Es cabeza a cabeza. Es una final que tiene, en términos de votación, un 0.3 de diferencia. Con lo cual, es un empate técnico y la moneda puede ir para cualquier lado. Lo que decía Claudio, que ganan los electores. Claro, no. Ese es el punto central, porque si recordamos la primera vez que gana Trump, Trump en realidad pierde. Exacto. Pero gana en el colegio electoral. Exacto. Es decir, y gana porque en general los republicanos tienen presencia dominante en algunos estados que aportan una cantidad de electores importantes. Que son determinantes. O sea que, y ahora el tema de que esté tan parejo hace más complejo el tema, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hay 6 o 7 estados que son
centrales y habrá que ver qué pasa ahí, ¿no? Y Javier, ¿por qué nos importan las elecciones en Estados Unidos? Digo, ¿tienen qué relevancia tienen o implicancias para los países latinoamericanos? Bueno, o sea, en especial para Argentina era un poco lo que comentaban recién. Eso depende, de las elecciones de Estados Unidos depende también ciertas facilidades o caminos allanados para el gobierno nacional respecto de la plata que necesitan que venga de afuera como para sostener este bicicleteo permanente que hace que el sistema financiero esté pasando la bomba, pero después esté destruyendo todo lo que es el entramado productivo, que de donde depende, digamos, el trabajador y la trabajadora promedio. Eso es lo que está pasando con Argentina y el gobierno de Milei necesita tener una buena señal de Estados Unidos como para que el Fondo Monetario le vote a favor o le dé más crédito, todavía más crédito. También es un momento complicado a nivel internacional y latinoamericano. En el ámbito latinoamericano, o sea, China se está metiendo cada vez más en nuestras economías, entonces Estados Unidos... O sea, es la cuestión del patio trasero, o sea... No quiere perder injerencia en la región, entonces ahí también van a ser los estilos de cómo van a querer fortalecer su presencia en América Latina. Y a nivel internacional está más complicado todavía, con la guerra en Medio Oriente, con cómo intervenir en ese conflicto. También a nivel internacional está la guerra, obviamente, de Rusia y Ucrania, y a nivel internacional, como los países del G7 liderados por Estados Unidos están perdiendo terreno respecto de los BRICS que están avanzando. O sea, y da la casualidad, da la particularidad que de los países del BRICS, ahí tenemos, miembros muy importantes que tienen conflictos geopolíticos a nivel internacional. O sea, Rusia, China, Irán, ahora que es un país nuevo. Que ingresó este año, los tres tienen intereses geoestratégicos muy metidos y muy comprometidos en el mapa, digamos, global. Ahora, yendo a nuestra América Latina, ¿puede haber una política más agresiva e injerencista que la que está encabezando la generala Richardson en este momento con el gobierno de Biden? Digo porque... Este es un debate y entonces es importante conocer las distintas opiniones respecto de cuáles pueden ser, más allá de los tintes comunes que Milei y Trump tienen en esta cosa de ultraderecha, claro. Neofascista, pero en términos de política injerencista, ¿puede haber expresiones más agresivas aún de la que ya viene encabezando, insisto, la generala Richardson, impúdicamente, además, diciendo, este es nuestro territorio, nos interesan estos minerales y en función de esto actuamos? Yo creo que, más allá si gana Trump o Kamala Harris, Richardson no se va a ir. eso me parece que está claro. Hay intereses que... que dependen también de quién es el que gobierna y en cómo es el estilo y cuáles son las prioridades, pero hay otros intereses que son agenda de Estado. Y en países como Estados Unidos eso se ve más claro. Quizás no en otros países, pero en Estados Unidos, ahí hay que saber cuál es la escala de los intereses que estamos hablando. Yo no creo que depende de quién gane, Estados Unidos haga una retirada o un cambio, digamos, de perfil. Ahí hay intereses concretos y el interés no está directamente relacionado con América Latina, sino con China. Nosotros somos peones, digamos, o un tercero en un tablero más grande que se disputa entre dos popes que son mucho más grandes que nosotros. Igual, trayéndolo al caso argentino, recién decíamos, si gana Trump, Milei tendría oxígeno, más oxígeno. Pero supongamos que no gana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que habría una política beneficiosa para la Argentina? No. Porque en realidad lo que ocurriría es que el fondo presionaría aún más con lo que el fondo le dice a Milei, que es esto que estamos diciendo. Esta lógica se acaba en algún momento, el fondo le dice, tenés que acabarla ahora. Que flexibilizar el cepo en la práctica, devaluar ahora. Consecuentemente, lo que decimos que va a ocurrir en el momento en que esto ya no se pueda sostener,
En realidad, la estrategia del fondo no es que va a ser mejor que lo que hace Milei. No, digo, discutir nosotros política entre la estrategia Milei o la estrategia del fondo es un camino sin salida. Ninguna de las dos variantes son variantes para la Argentina. Así que en ese sentido, tampoco el hecho de que gane Kamala Harris a los otros nos resuelve ese problema, ¿no? Te sumo algo. Incluso si gana Trump, Trump no es que tampoco tiene una política de apertura comercial a nivel internacional que va a facilitar la entrada y salida. No, al contrario. Proteccionismo. No, no, es que en ese punto además es diagonalmente opuesto a Milei, ¿no? Es proteccionista, es nacionalista. Tiene todo un programa de protección del sector productivo norteamericano. Con eso hace campaña. Con eso, o sea, yo creo que se evidencia un poco el cortoplacismo de lo que es el modelo argentino, digamos, de la jugada que está haciendo el gobierno respecto de cómo bicicletear, o sea, los tiempos en los cuales se le puede acabar esta soga o si se corta antes o después. Ahora, en términos más de, o sea, de cómo se va a llevar adelante la política de Estado, digamos, o por lo menos de este gobierno, de Milei, con un gobierno de Estados Unidos de un lado o del otro, bueno, en términos comerciales, yo creo que se le va a complicar porque, a ver, no es que Trump no ha gobernado. Tenemos una experiencia previa de Trump gobernando y la verdad que no fue uno de los momentos, digamos, de mayor apertura comercial de los Estados Unidos a los mercados internacionales. Entonces, en ese sentido, Argentina se la puede ver complicada en un término de contradicciones con una política de gobierno que no maneja. O sea, ¿cómo va a jugar y cómo va a negociar? Porque una cuestión es llevarlo a términos personales, ¿sí? O sea, en términos personales, Milei se saca la foto con Trump y son re amigachos y genial. Sí. Pero después en lo que eso se traduce en políticas públicas y en política de gobierno es otra cosa. Y ahí sí, supongamos, Trump tiene que elegir al amigo Milei o a la política que tiene que sustentar en términos territoriales y en términos de conducir su gobierno, no creo que Milei tenga una pulseada mucho más fuerte que el resto de la población norteamericana. Bueno, ahí es importante una cosa. Hoy se cumple un nuevo aniversario de lo que fue el no al AICA. 19 años. Y el 2005. El día de ayer hicimos un muy importante acto en Mar del Plata, junto con Hugo Yasky encabezamos un acto con representantes, con Adolfo Pérez Esquivel, porque para nosotros, en este escenario que estamos hablando, la cómo se realineen las fuerzas populares en América Latina es central, porque el consolidar el patio trasero de Estados Unidos en una u otra versión, lo que busca es la fragmentación y el debilitamiento de nuestras naciones. Entonces, es muy importante recordar este 19 aniversario y fundamentalmente alentar iniciativas que recuperen un grado de unidad. Esto nos lleva necesariamente a una pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste vos, que tiene que ver con cómo los BRICS se van consolidando como un espacio económico, financiero a nivel internacional, están promoviendo inclusive modalidades nuevas de financiamiento por fuera del esquema del Fondo Monetario y de otros organismos. Se incorporaron Cuba y Bolivia a los BRICS, pero Brasil, el gobierno de Brasil, se opuso a la incorporación de Venezuela. Eso dio lugar a un intercambio ahí de discusiones y a un tema que debilita nuestra región. ¿Cómo ves ese escenario en lo que tiene que ver con nuestra realidad latinoamericana de este proceso y este escenario que se dio en el último encuentro de los BRICS en Rusia? Eso es muy interesante porque ahí se metió
la cuestión latinoamericana en la última cumbre de los BRICS, particularmente con el tema de Venezuela. O sea, porque Brasil sigue sosteniendo la política de, que es lo que decía Lula, lo que dice, ¿sí? Sigue sosteniendo el tema de mostrar las actas, o sea, de reflejar públicamente. Cuando pasen 30 días que no se sepa el resultado, sí, ahora Estados se está. Unidos, le van a reclamar las actas. Claro. Pero sí, ahí también hubo, digamos, cierta presión por parte de China, de Rusia, de Irán, que son países que sí reconocieron el resultado de el resultado de Maduro, sí, que favorecía a Maduro como el ganador de las elecciones venezolanas, y ahí hay un tema interno en los BRICS. O sea, y eso fue interesante cómo eso se dio en la cumbre de Rusia. No, igual me parece que el veto de Brasil, si hay algo con lo que no tiene nada que ver, es con el tema de el mayor o menor señalamiento de autoritarismo en el régimen venezolano. Porque casualmente la idea de la democracia o el Estado de Derecho no es el punto de articulación de los BRICS. No. De hecho, tenés monarquías que participan de la experiencia de los BRICS. Tenés China, que es un sistema distinto. Único, sí. Tenés Rusia, que es otro sistema. Digo, me parece que no pasa por allí el punto. Me parece que hay que buscarlo en otro lado. Y el otro lado para mí es que hay una realidad. Con toda la importancia que tiene el tema de los BRICS, Brasil ha venido siguiendo un esquema en donde ellos son la expresión de América Latina en la relación del armado de esa otra jugada para, de alguna manera, promover la multipolaridad, desdolarizar el comercio exterior. Digo, Brasil se arroga el derecho de ser la expresión de América Latina. Y creo que la aparición de Venezuela, que por otra parte desde el punto de vista geoeconómico, que la reserva impresionante que tiene Venezuela en términos de petróleo sea parte de los BRICS, no tiene ni discusión, digamos, para incorporarlo. Y de hecho por eso creo que China y Rusia, no solo que, primero vivieron muy mal, porque esto fue una sorpresa para China y Rusia en la reunión, el tema de que Brasil diga no a Venezuela, claro. Porque estaba todo acordado para que entrara. Y tanto China como Rusia tienen demasiados intereses jugados en la realidad venezolana, así que yo creo que esto es absolutamente transitorio. Pero creo que lo que hay que mirar ahí es una mirada donde Brasil subordina la integración regional de América Latina a ser ellos la expresión hegemónica dentro de la relación con el polo que de alguna manera discuta un mundo diferente en el marco del declive norteamericano con los BRICS. Pero, para sumar un poco lo que decís vos, Claudio, los países nuevos que entraron a los BRICS, ¿sí? Porque ahora ya no son 5, son 10, iban a ser 11 con la incorporación de Argentina, pero que ya sabemos que este gobierno no negocia con comunistas, etcétera, vamos a ver cuánto le dura eso, pero la incorporación de los países nuevos, todos tienen que ver con lo que es el entramado, no solamente económico, sino principalmente energético. Entonces, porque uno puede decir, bueno, sí, potencias económicas de tal o cual lugar, la distribución geopolítica, Etiopía cómo juega en ese mapa, o sea, y eso tiene que ver más que nada con las rutas de comercio, ¿sí? Las rutas físicas comerciales, la ruta del petróleo, o sea, todos los enclaves por donde pasan los peajes, o sea, la necesidad que tiene este nuevo eje, ¿sí? Que viene pisando cada vez más fuerte, de cómo facilitar vía negociaciones, ¿sí? Las necesidades mutuas en todo terreno, ¿sí? Pero principalmente en el económico, para poder asegurarse ser un polo cada vez más determinante en el funcionamiento de la rueda económica. Que sería la contracara comercial o económica de lo que fue la irrupción guerrerista de Obama en Afganistán, en Irak, que también tuvo una intención de controlar rutas del petróleo y del gas. ¿Podemos hacer ahí una... Sí, o sea... vínculo, con una diferencia clara, aquello fue en base a bombardeos, claro, y guerra. Esto, claro, es en base a negociaciones económicas. Sí. Yo
sostengo ya desde hace mucho tiempo que no hay buenos o malos, ¿sí? No hay muchacho de sombrero blanco y muchacho de sombrero negro en una película que uno identifica fácil, depende del color del caballo. Acá hay intereses puestos en juego, ¿sí? Y en intereses están los de Estados Unidos, los de la Unión Europea. Unión Europea probablemente esté firmando con el Mercosur el Tratado de Libre Comercio. Esto se va a terminar de ver. ¿Vos decís los que trabajadores no? Nos sí, seguimos poniendo a eso, digo, porque se planifica clausura. Una reunión Milei-Macron relativamente pronto. Sí, entiendo que Macron es el único ahí que y un ahí poco se, traba el acuerdo. Sí, históricamente era el que había destrabado, pero también había una cuestión respecto de Brasil con el tema de la tala, o sea, todas esas cuestiones que precisamente los europeos también protestaban mucho. Esas discusiones, digamos, si ese nivel de protesta ha bajado bastante en los últimos meses, entonces sería muy perjudicial para la clase trabajadora una foto de Milei, Lula, Macron, o sea, dándose la mano, firmando ese tipo de acuerdo. Pero por eso, o sea, ahí hay una cuestión de intereses de Europa, de Estados Unidos, de otras potencias emergentes, y yo creo que, digamos, lo más sustancial para nosotros es que si ese multipolarismo, digamos, se diseña, se está armando a nivel internacional, nosotros no podemos andar dependiendo atrás de los intereses de Estados Unidos, de Europa o de otras potencias. En tanto y en cuanto nosotros podamos consolidar un interés propio, ¿sí?, que lo que estoy diciendo es muy fácil de decirlo, ahora hacerlo es otra cosa, pero consolidarlo y desde ahí poder pararse y, o sea, esa creo que sería la mejor jugada, para no andar tirando cables, digamos. Cuando tirando decís propio, no decís argentino, decís latinoamericano. Latinoamericano, sí, latinoamericano, pero igualmente Argentina ahí tiene... Ahí es donde complica lo que mencionaba de Brasil. Claro. ¿No? Porque desde el punto de vista incluso que vos decís de la cuestión energética, no hay ninguna razón para que Venezuela no esté. Claro. La lógica es las reservas petroleras más grandes, por favor, que ingrese Venezuela. Así que me parece que ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con el compromiso con el papel que cumple la integración de América Latina en la estrategia que cada país lleva adelante. Brasil ha priorizado desde siempre con Lula más los BRICS que la integración regional. Bueno, de hecho, yendo al punto del ALCA, el principal obstáculo a las propuestas integradoras de Chávez fue siempre Brasil. Eso es cierto. Ahora, el obstáculo al Banco del Sur, el obstáculo al Fondo del Sur, a la moneda única en la región, todo lo que Chávez planteó en su momento, el que no puso los fondos y que la Argentina acompañó esa decisión, fue Brasil. Pero hoy en día la región está más partida todavía que hace 19 años. Claro. Entonces, hoy en día es, digámoslo así, más natural que Brasil apueste más por otro tipo de política a nivel internacional que hace 20 años atrás. Sí, o sea, pero no que impida el ingreso de Venezuela. No, obviamente. Esa lógica, en algún momento, en aquellos años a principio de siglo, estuvo muy condicionada por el intento de ocupar un lugar de parte de Brasil en el Consejo de Seguridad. Hoy el escenario que abren los BRIC abre un escenario distinto. Sin embargo, esa lógica, en el análisis que hace Claudio, lamentablemente sigue predominando. Hay una discusión y, de hecho, las centrales sindicales del Cono Sur nos reunimos hace una semana atrás y aceleramos una declaración reiterando nuestro rechazo al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, iba a decir el mercado común europeo, ya no es más, es Unión Europea. Y me parece importante referenciarlo porque las dos expresiones más importantes a nivel de organización sindical en nuestra región son las de Brasil y Argentina, o sea que hay un debate al interior de los sectores populares en el propio Brasil respecto de, bueno, cuál debe ser el papel más adecuado. Recuerdo además que a principio de año realizamos un muy importante
encuentro, no solamente de organizaciones sindicales, sino también de movimientos sociales y campesinos de distintos signos, inclusive con el Foro de San Pablo de Expresiones Políticas Partidarias Progresistas. O sea que ahí hay todo un debate respecto de cómo avanzar en este nuevo escenario por parte de nuestra América Latina, o cómo mantenernos retrasados si seguimos la lógica de mantenernos divididos. Uh-huh. Javier, yo me voy a agarrar de esto que decía Cachorro y de este aniversario que se cumple hoy de 19 años del no al ALCA, que uh-huh. se vendía como una panacea. Recordemos que el ALCA era un tratado de libre comercio desde Alaska, Tierra del Fuego, que significaba eliminar los aranceles a las transnacionales y a los productos transnacionales, con todo lo que eso significa para los estados nacionales. Sin embargo, lo vendían como la panacea y encontró un límite en un bloque latinoamericano, en ese momento muy sólido, encabezado por Hugo Chávez, por Néstor Kirchner y también por Lula, en ese momento, que hoy no existe. Nos van a vender probablemente este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que en su momento fogoneó un montón Mauricio Macri, como una panacea nuevamente. ¿Qué implica eso? ¿Que eso exista para las economías latinoamericanas o en particular para la Argentina? Te bueno, queda un minuto. Ah, bueno, genial. La política de libre comercio, digamos, lo que facilita, o sea, y también hay una cuestión en cuanto a la trampa que significa el nombre. O sea, el libre comercio no es tanto libre y no es tanto comercio en sí, el comercio que nosotros podemos llegar a tener. Hoy en día, prácticamente la mitad del comercio a nivel internacional lo hacen las transnacionales hacia adentro de las propias empresas. Y después tenés un cuarto más, quizás un poco más incluso, que lo hacen entre las propias transnacionales. O sea, lo que nos queda a nosotros para comprar un llavero a China para que me llegue a mi casa es un 20% más o menos de lo que es el flujo de comercio internacional. O sea, la idea de bajar los aranceles en las aduanas, de facilitar el flujo de mercancías, de capitales, que era un poco lo que decíamos al inicio, y de servicios, que eso es lo que plantea el libre comercio, principalmente beneficia a los grandes actores de este flujo de mercancías y de capitales a nivel internacional, que son las empresas multinacionales, no son los particulares, o sea, los consumidores, y no son los, mucho menos, los pequeños y medianos productores. Ahí es donde está la cuestión de que nosotros tenemos que poner hincapié, digamos, y foco de quiénes son los que pagan los platos rotos de este tipo de políticas. Y ahí es donde se ve una profundización de este modelo o este tipo de modelos económicos de apertura a nivel financiero, a nivel comercial, apertura económica, pero que hacia adentro destroza todo lo que es el entramado productivo, destroza todo lo que tiene que ver con el pequeño y mediano productor, pymes, campesinado, o sea, todo lo que es pequeña escala, o sea, va quedando cada vez más atrás de esta gran competencia a nivel internacional del capitalismo que tiene que ver con un sector transnacional, cada vez de guita mucho más concentrada y mucho más acumulada, que son los que cortan el bagalo. Por suerte vieron mi vaso medio vacío, porque te pasaste del minuto. Sí, y bueno, aclaro, perdón. Viste, después a mí me hacen así, me muestran carteles. Le diste una tarea muy difícil. No, ¿verdad? Realmente muchas gracias por venir. Vas a tener que volver después de hoy, gusto. De las elecciones, etcétera, etcétera. Y usted ya sabe, agenda propia, es agenda suya, es agenda de los laburantes, es agenda de Fede que muestra los carteles y que muestra los carteles independientes, es agenda suya y del trabajador. Nos volvemos a encontrar probablemente con el resultado de la madre patria el próximo martes a la misma hora. Chao.